que en este tiempo, debido a la pandemia, han estado sin trabajar, porque como nos decía la ministra la otra vez, fueron los primeros en verse afectados y los últimos, a lo mejor que se van a ir regresando a sus actividades para poder seguir llevando esas alegrías a cada familia salvadoreña. Créanme que eso es de vital importancia para la sociedad también, a tener un distanciamiento de manera sana. Sabemos que no ha sido fácil y que estamos recuperando la economía de El Salvador poco a poco.